A continuación vamos a proceder a descargar e instalar el software llamado RStudio, que es el que vamos a, o uno de los dos que vamos a utilizar para llevar a cabo el análisis de datos en esta asignatura. Bueno, tal como hacíamos con R, vamos a irnos al buscador, porque este es un software también libre y gratuito, que tiene modalidades de pago, y vamos a buscar rstudio.com. Le damos a intro. Vale, esto nos va a remitir a esta pantalla. Aquí le vamos a pulsar en la parte aquí de arriba donde veis download para descargar. Y vamos a tener tres modalidades de descarga. Una que es la gratuita y otras tres de pago. A estas tres de pago no le hagáis caso. Son modalidades que incluyen más cosas, pero hay que pagar, ¿vale? Y esta es suficientemente intuitiva e interactiva para que realicemos los cálculos y análisis estadísticos que necesitemos llevar a cabo. ¿Vale? Con lo cual le vamos a dar aquí, a la gratuita. Aquí nos va a remitir a esta pantalla. Si os fijáis, un paso previo es haber instalado R, que ya lo hemos hecho en el vídeo anterior, y un siguiente paso es descargar RStudio para Windows, en este caso. Una vez que le pincháis, ya se os está descargando. Que esto va a ir más rápido o más lento, bueno, en función de vuestra conexión a internet. Y una vez que se ha descargado, pulsamos abrir archivo, que nos va a abrir el archivo desde la carpeta de descargas. Le damos que sí y ya va a iniciarse la instalación. Y le damos en siguiente, esta es la carpeta en la que nos va a guardar RStudio dentro de nuestro equipo, siguiente, instalar. Si os fijáis es muy sencillo. Tarda un poco en instalar, función pues del procesador, bueno, del ordenador, pero tampoco tarda mucho. Una vez que esté instalado, pulsamos terminar. Si buscáis en el buscador y ponéis RStudio, nos fijamos que ya está instalado. Cierro esto, a vosotros os saldría así directamente. Si no os aparece esta ventana, simplemente tenéis que pulsar aquí donde pone más, pulsaréis RScript. Concretamente, donde pone más, en la flechita hacia abajo. Pulsáis RScript y os saldría una de estas ventanas. Y luego podéis hacer las ventanas más grandes o más pequeñas usando aquí. ¿Vale? Os situáis en el centro, pincháis y podéis correrlo hacia arriba o hacia abajo en función de qué pantalla queréis que sea más grande. Me gusta que sea más grande esta de abajo porque veremos que es la consola. Luego lo explico en un futuro vídeo. Bueno, y esto es todo. Con esto hemos procedido a la instalación de RStudio, que es uno de los softwares que vamos a utilizar a efectos de cálculo.